Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad vamos a decorar la parte interior del mini álbum hecho con sobres. Esta es la segunda parte de este video, así que si todavía no has visto el primero, pues te invito a que lo veas. El primer video se trata de la decoración y la encuadernación de lo que es la parte externa de este mini álbum, pero en esta ocasión vamos a decorar cada uno de los sobres y para esto vamos a utilizar diferentes técnicas que más adelante se las iré explicando. Lo primero que hice fue recortar con algún papel decorativo que ya previamente había seleccionado unos 5 milímetros menos de lo que mide cada sobre y así obtendremos este borde blanco que queda alrededor, que a mi parecer se ve bastante lindo. Para esto yo utilicé este adhesivo permanente transparente que en esta presentación para mi gusto es súper práctico y antes de pegar cada una de las páginas decorativas le redondeé las esquinitas para que hiciera juego con cada uno de los sobres. Entonces aquí ven, ya están decoradas por delante y por detrás cada uno de los sobres. Ahora vamos a pasar a una de las decoraciones de una de las páginas o uno de los sobres en particular y es que voy a construir una cascada. Para esto he recortado las cartulinas en diferentes tamaños, aproximadamente dejando un centímetro de separación entre cada una de ellas y por supuesto realizando en la parte superior una pestaña para ser doblada. Y como acaban de observar, con la Sisix he troquelado cada uno de los bordes de estas pestañas. Aquí estoy marcando o realizando la medida exacta que va a llevar la decoración de cada una de estas pestañitas. Que de igual manera he respetado esos 5 milímetros de margen para que a su vez mantenga ese borde blanco y también le he redondeado las esquinitas. Posteriormente voy a adherir cada una de las decoraciones a las pestañas que he elegido. Yo he realizado 4 y posteriormente a pegar esta decoración pues le doy con la plegadora para que se fije bastante bien. En este caso, para hacerlo un poquito más práctico, yo ya tengo la medida, digamos, del ancho de lo que es cada una de estas páginas, pero solo me faltaría recortar o medir el alto de cada una de ellas. Recordemos que cada una tiene un poquito de separación entre cada una, o sea, una medida diferente para poder crear el efecto en cascada. Entonces, en este caso no me preocupé tanto por medir, sino por colocar la hoja en la pestaña y demarcar con el lápiz y posteriormente recortar y de esa manera obtener la medida exacta o la que yo deseaba para esta página que va a ser la decoración. Ahora utilizaremos el sobre de base o la página de este álbum y vamos a pegar nuestra primera pestaña. Pero antes de esto yo lo quiero sujetar con una cinta, entonces esta iría en el fondo, es decir, la tenemos que pegar primero y posteriormente nuestra primera pestaña. En este caso la más pequeña, la más cortita, porque esta va a ser nuestra cara, o sea, la primera pestaña que se va a ver. Y en este paso es súper importante dos cosas. Una, que quede bien centrada esta pestaña y bien alineada con las siguientes y hacer bastante presión a la hora de pegarlas, ya que esto va a abrir y cerrar y por nada del mundo queremos que al abrir o a cerrar se nos despegue. Así que yo con la plegadora hice bastante presión al pegarla, fíjense que aquí ya llevo mi tercera pestaña, de modo de que ya está casi completa la cascada, la hice pequeñita, porque recordemos que se trata de un mini álbum. Posteriormente, ahí vemos que nos queda esa otra parte del fondo azul. Yo voy a recortar una cartulina del mismo color a la medida de ese espacio. Y aquí será nuestro nuevo fondo. Por supuesto, le voy a redondear las esquinas y posteriormente a fijarla en su posición ideal. Ahora pasamos a realizar lo que sería la decoración externa. Yo he embozado esta cartulina, le he colocado este relieve que son como unos hexágonos bastante lindos, a mí me encantan, y posteriormente he colocado el sellito de elefante sobre una
página decorada de rayitas, los mismos tonos que venimos usando, y prácticamente esa sería la decoración. Como ven, el lacito, se me había olvidado comentarles antes de pegar la cartulina de fondo al final, hay que colocar el otro pedacito de cinta y así formar el lacito en lo que sería la parte delantera de nuestra cascada y mantenerla cerradita. Y ahora vamos a construir un pequeño bolsillo. Sí, este bolsillo va a ir adherido a uno de los sobres, fíjense allí, 5 centímetros menos, como siempre les digo, para que se vea la cartulina de fondo. Hemos troquelado su borde superior y por supuesto le estoy colocando el adhesivo transparente para fijarlo al sobre. Recordemos realizar bastante presión sobre los bordes donde hemos colocado el adhesivo para que no se nos despegue. Aquí yo estoy midiendo un troquel para colocarle unos pequeños tags, los cuales ya he troquelado, y ahora vamos a pasar como a la decoración de ellos mismos. Este es un álbum que está inspirado a la llegada de un bebé varoncito. Entonces estos tags nos puede servir como para de repente escribirle algún mensaje de bienvenida o algo así súper cariñoso que queramos colocarle como mensaje a este tierno y hermoso bebé que viene al mundo. Entonces básicamente esa es la función de estos tags. Yo he recortado un tag grande y el otro un poco más pequeño para, como lo ven allí, el blanco para colocarlo encima de la base, y también he troquelado unas nubecitas de diferentes colores. Yo en este caso tenía un sello que va bastante acorde con la temática, de hecho el sello dice A New Baby y se lo he colocado en la parte superior. Pero nosotros también, si no tenemos este tipo de sellos, podemos escribirle cualquier mensaje a mano alzada con nuestra propia letra y quedaría muchísimo más original, así que ese no sería ningún problema. He recortado dos tags, en este caso estamos decorando uno, y le voy a colocar una cinta en la parte superior para cerrarlo con un lacito bastante delicado. Como saben que a mí me encantan los lacitos, bueno, eso es precisamente lo que vamos a hacer en la parte donde están las cintas. Y como ven, aquí están los dos tags. Hay uno que lo dejé sin mensaje, como para que la persona le pueda escribir lo que desee, y caben perfectamente en nuestro bolsillito que ya hemos construido. Me parece que se ve súper genial esta idea para cualquier página de nuestro álbum. La verdad que está espectacular. A mí me encanta. Ahora vamos a decorar el bolsillo. Le vamos a poner un washi tape que he encontrado preciso para esta decoración, y es que es de nubecitas. También he troquelado como una blonda y es lo que vamos a poner en la parte delantera de este sobrecito. Y aquí pasamos a nuestra siguiente decoración. He elegido el mismo troquel, como pueden observar, porque tampoco quiero crear un carnaval de decoraciones. En este caso vamos a troquelar el borde un poquito más pequeño que la base para que este quede sobre esta base y se vea, se destaque este borde. Vamos a redondear las esquinitas para posteriormente fijarlo a nuestro sobre. En este caso usamos, como siempre, el adhesivo permanente transparente, lo posicionamos y ejercemos bastante presión sobre él con la plegadora. Ahora, para la decoración anterior de esta pestaña, yo quiero utilizar este washi tape porque me parece que tiene los tonos ideales, especiales y bien acordes para esta decoración. O sea, son los tonos que yo prácticamente estoy usando. Así que lo que hice fue colocarle por delante y por detrás, de manera de que quede bastante delimitado este espacio y se destaque el borde que yo he colocado con el troquel. Luego he realizado las palabras Baby Boy con estampas sobre una página blanca y he utilizado una tinta azul bebé, bien clarita ella. Las he recortado una a una cada una de las letras y las estoy pegando así como que al descuido para crear ese efecto divertido, infantil, nada, digamos, como que alineado.
Y bueno, aquí les muestro algunas de las cositas que ya previamente tenía troqueladas, otras recortadas, para así formar la decoración en cada una de las páginas. Estos elefantitos es la cara de adelante y de atrás, su cuerpecito. Entonces yo quisiera como formar una especie de etiqueta que abra y cierra, una tarjetita que abra y cierra, para ver la parte delantera y trasera de este elefantito, que me parece súper lindo, que previamente ya yo lo he pintado con colores. Y así que se me ocurrió recortar una tarjetita bastante pequeña con esta página decorativa. Entonces he pegado el elefantito, bueno, posteriormente a colocarle el washi tape, como pueden ver, he colocado el elefantito en la parte delantera y la parte posterior, la parte de atrás del elefantito. Entonces abrimos y cerramos y está allí el elefantito, y quiero colocarle también un mensajito. Previamente había elegido este tono azul bebé para colocar mi tarjetita allí. He colocado un pedacito de washi tape, bueno, dos pedacitos de washi tape, y posteriormente he fijado mi tarjetita. Entonces algo así me ha quedado, la verdad me ha encantado bastante el efecto, logré lo que quería y como ven coloqué el mensaje de A New Baby en esta tarjetita nuevamente. Ahora vamos a realizar una decoración que les debo confesar que se ha convertido en una de mis favoritas. Y es que ahora todo lo que hago y todo lo que pienso tiene que llevar un shake. Me encantan los shakes. Entonces para esto voy a utilizar, como ven allí, los dos troqueles, uno redondo grande y el otro un poquitito más pequeño, el que le sigue, para formar el círculo, como lo pueden ver acá. Con mi foamy era un poquito delgado, yo hice dos para unirlos y que este shake tuviese un poquito más de profundidad. Y luego de haber elegido el color y tomado las medidas necesarias para cubrir este shake, es decir, va a ser la portada del shake, prácticamente lleva medio centímetro menos de lo que mide el sobre, porque esto va a abarcar toda esta página, pues vamos a troquelar el círculo en donde nosotros vamos a poder ver nuestro shake. Fíjense que cuadra perfectamente y le vamos a redondear las esquinitas. Ya previamente hemos recortado la profundidad con el foamy y solo faltaría recortar. A mí me gusta colocarle un borde en la parte externa, eso va a hacer que el acabado sea un poquito más fino, delicado y que incluso disimule algunos detalles del foamy que muchas veces pueden verse. Así que teniendo ya esto previamente troquelado, fíjense cómo cuadra perfectamente con mi círculo, solamente faltaría el acetato. Yo en este caso realicé un cuadrito, prácticamente el mismo tamaño de la portada, y lo he adherido en la parte posterior de este shake. Quise colocar una palabra central de manera que al mover todo este relleno, pues de fondo veamos esta palabra, que es súper especial para la llegada de un nuevo ser al mundo, y es welcome, bienvenido sea este bebecito. Así que posteriormente vamos a pegar nuestro acetato y luego el foamy. Es bastante importante que aquí no quede ningún espacio sin pega, porque si no va a salir volando todos estos pedacitos, bien sea de la decoración que le queramos poner, la escarcha o cualquier lentejuela o decoración que lleva en el interior. Para completar nuestra profundidad he colocado esta cinta doble cara que tiene el mismo grosor del foamy. Recordemos que yo utilicé dos de los azules, los redonditos, porque era muy finito. Luego de esto vamos a colocar el aro externo. Fíjense que queda perfectamente, calza con la medida justa y a mí me encanta mucho cómo se ve. Esto hace como que un marco central bastante llamativo y bueno, la verdad es que esto sí es a gusto de cada quien. Yo de hecho quise elegirlo del color del fondo para que hiciera juego con estas tonalidades. Adherimos con la plegadora tratando de que no quede ninguna burbujita o algún espacio, tratando también de que no se nos corra la pega hacia el acetato, porque bueno, la verdad no se vería nada bien, y si es así que llegase a ocurrir un accidente, pues limpiarlo antes de que esto se seque. Posteriormente pues voy a hacer la mezcla
como que la poción mágica de brillo. Y es que aquí voy a elegir unas lentejuelas algo parecidas a los tonos que he venido usando. Fíjense que he colocado diferentes tonos de azul, pero para mí predomina más el azul bebé. Y por supuesto no podía faltar el toquecito del blanco. Este es blanco como transparente tornasol, la verdad me encanta. Posteriormente, yo pienso que en este caso lo hice al revés, sin embargo la cosa salió bien. Pero es preferible colocar la escarcha y la decoración en la base, porque por supuesto al voltearla es un poquito difícil de colocar. Sin embargo, gracias a Dios todo salió bien. Fíjense que allí ya está adherido el shake a su base. Y bueno, simplemente estoy colocando algunos detalles en la cubierta, en la parte externa, que por supuesto no puede faltar un lacito. Y estas lentejuelas aquí de manera individual. Y así nos ha quedado. Y bueno, aquí viene otra decoración que como ven es una página a la cual he troquelado en el centro una flor y luego quise colocarle unas nubecitas. Pero como les digo siempre, esto es más que todo dejar volar tu imaginación y crear infinidades de cosas. La verdad, siempre, siempre plasmándole todo el amor y el cariño del mundo. De verdad que si me pongo a explicar cada detalle que le he colocado a este mini álbum, pues yo creo que ya de por sí el video es kilométrico, va a quedar súper, súper más largo. Por eso mismo le he colocado la velocidad más rápida de lo habitual, porque si no, créanme que el video puede durar 2 horas. Esto es mucho detalle, es bastante, bastante largo todo el procedimiento, así que para poder mostrarles he tenido que hacer esto. Esto es la decoración de lo que es la contraportada y fíjense que estamos colocando cinta para cerrar el mini álbum y a su vez un sobre en la parte delantera y en la parte trasera. Seguimos manteniendo el mismo troquel para estos bolsillitos que ya previamente había recortado, solo estamos adheriendo y dando los toques finales para terminar de colocar cada una de las páginas, o mejor dicho, de los sobres a nuestro álbum. Y finalmente ya ha llegado la hora de pasar la cinta por la parte posterior y empezar a colocar una a una nuestras páginas. Yo previamente las he organizado como quiero que ellas se vayan viendo y por supuesto que vamos a colocar la página, la última página de primero, porque bueno, vamos de atrás hacia adelante. Y así sucesivamente vamos a ir colocando una a una las páginas, o bueno, los sobres, hasta llegar al final. O mejor dicho, al principio de nuestro mini álbum. Luego vamos a pasar la cinta hacia la parte delantera de nuestro álbum, muy al ladito de lo que sería el lomo, y vamos a terminar cerrando con un lacito. Ajustamos con bastante fuerza para que no vayan a salir volando nuestros sobres y finalmente algo así nos ha quedado. De verdad espero que se hayan disfrutado bastante la decoración interior de todas estas páginas y sobres que están en el interior de este mini álbum. La verdad que lo he hecho con mucho, mucho, mucho amor para ustedes y con muchísimas ganas de enseñar a realizar estas cosas tan lindas y tan maravillosas con nuestras manitos. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, manito arriba por supuesto, y de repente compartirlo con alguna persona que ustedes consideren que pueda realizarlo, que le guste ver este tipo de videos. Por supuesto, también no olviden dejarme abajito sus comentarios, qué les ha parecido. Y bueno, les pido de antemano disculpas por haber hecho un video tan pero tan largo, pero es que no quería que se escapara ningún detalle. Creo que sería mejor para la próxima de repente seccionarlo un poquito más, ya que en esta ocasión solamente lo he cortado 2 veces, es decir, parte 1, parte 2. Yo creo que una tercera de repente podría agobiarlos un poquito menos. Así que disculpas por eso. No olviden suscribirse a mi canal apretando el botoncito rojo que se encuentra allí abajito. Y si no han visto la primera parte, pues se las dejo aquí al final el enlace para que lo disfruten. Así que en esta oportunidad me despido, les dejo un abrazo inmenso y nos vemos en el próximo video. Besitos, bye.